Físico a Leo, así que Leo va listo para su pica pica. ¿Y qué le vas a decir al doctor, Leo? Nada. ¿No le vas a decir nada? ¿No le vas a decir que no quieres pica pica? No, tú dile. ¿Qué le digo? Quiero tener pica pica. ¿Que te den? Ajá. Ok. ¿Y que te dolía la panza? Cabrón, qué actitud. Bye. Mis uñas. Se cortó las uñas, amigas. Ok, bye. Buenas tardes, amigas. Miren, mira, ya estamos aquí en el doctor. Movies. Estamos en el doctor de Leo. Ya se puso su batita. Estamos, miren qué bonito está aquí, amigas. Miren, es Star Wars. Wow. Y luego de este lado hay... yo creo que ese es el malo. ¿Verdad? Póntelo. Como el party. ¿Cómo en el party? ¿Cuál party, pa? Mete la manita ahí. De la niña. ¿El party de la niña? ¿Había uno de esos? Oh, sí, los que te dieron el paso. El paso que te regalaron era de eso. ¿Quieres decirle algo a las amigas? Ay, es bien payaso Leo últimamente. Amigas, buenas noches. Traje a los chamacos al cine. Así se la llevan, Irene. Vamos a ver la de Coco. Ahora está el 2x1, hay que aprovechar los martes. ¿Estás contento y feliz? Ajá. A ver, son las meras 7 y a las 7 empezaba la función, así que a ver si hay tickets. Yo digo que sí, va a haber. A ver qué pasa. Bueno, amigas, nos vemos ahorita. ¿Cómo se parque? ¿A quién te trajiste al cine? Olaf. El Olaf no la va a ver. Yo no voy a pagar por el Olaf. ¿Sí, papi? Okay. No. Leo, te estoy hablando. No tienen Coco, pa. Hasta next week. Hasta next week tienen Coco. Vamos a ver qué más podemos ver. Amigas, ¿qué creen que nos pasó, amigas? Ahora no es la película, chingado. Amigas, buenas noches. Ya ven que pues no fuimos al cine ni nada, pues me lancé a la 99 centavos a comprarle unas papitas a los niños y unos adornitos para Navidad, miren. Qué bonito, dejen volteo la cámara. Miren, prendí mis lucecitas que no he quitado desde el año pasado. Y luego compré este que se me hizo bien bonito. Bien bonito está. Y compré este arbolito, no tiene luces, pero... No tiene luces, pero está bonito. Y estos dos florinitos. Y pues en lo que... hasta diciembre vamos a decorar. Nomás esto mientras. Este apoyo ya viene en camino de... Déjenme limpio ese espejo que me ha estado molestando y nomás no lo he limpiado. Déjenme lo limpio volada. Les digo que Pollo ya viene en camino para la casa. Ahorita le voy a hacer un pedacito de carne con arroz y frijoles para que cene. Y estoy dándole una recogida antes de irme a acostar. Aunque apenas faltan 15 para las 11 y él llega hasta las 11 y media. Bueno, dejen limpio el vidrio, amigas. Hola, amigas.
días, buenos días, ¿cómo están? Yo aquí a punto de hacer unos pancakes, voy a hacer unos pancakes. Nos acabamos de levantar, Ángel no fue a la escuela porque anda malo, tiene tos, calentura. Y pues le dije que se quedara aquí. Y pues, sí, voy a hacer unos pancakes. Tengo que mapear la casa hoy, tengo que echar unas lavadoras. Tengo que hacer de comer. Voy a hacer carne con papas con chile. Y aquí hay arrocito para arroz y con frijolitos que voy a cocer ahorita que ojalá no se me quemen por estar en la... Ok, amigas, nos vemos al ratín. Y Ángel me hizo un chocolatito caliente, bien rico. Y este chocolate mío de Leo. ¿Está bueno todo lo que estás comiendo? ¿Qué es? A ver, dime. Arroz, frijoles, canita, papas, soda. Júyalo. Yummy and delicious. How is it, papi? You suck. It's like heaven. Te da poquito sirve. Esta es una bolsa de ropa que tengo para Clarlin, para que se la lleve, pero no se la ha llevado. Mira, aquí está mi comida. Provecho. I know you said let's try dating, but do you want to be my official girlfriend? She said hell yeah. Seguimos entonces se tele ahorita los chicos. Buenos días, amigas. Hoy es viernes. Buenos días, pa. Buenos días. Él acaba de, bueno, no acaba de desayunar, está desayunando huevo con Winnie y ketchup y chocolate milk, ¿verdad? Porque eso fue lo que quisiste, ¿verdad? Eso fue lo que él quiso desayunar. Miren, tengo una, no sé si se nota mucho todavía, pero es una perrilla. Perrilla. Creo que se llaman perrilla. Ahí está, miren. Y apenas me está creciendo. Miren. Bueno, tengo un chingo de cosas que limpiar aquí en la casa hoy. Porque ayer no limpié. Nomás eché una lavadora ayer. Y ahora que me acuerdo, tengo que echar más lavadoras. Pero bueno, hoy es viernes. Y voy a descansar hoy, pero pues no. Not really. Chingado, pensé que el Ángel echó la lavadora a secar. Y ahí está en la lavadora todavía. Bueno. Pollo descansa, pero tiene que ir a... Ya se va a levantar ahorita, son como las 12. Ay, qué gordo estoy. Les decía que Pollo ya se va a levantar ahorita, le tengo que hacer desayunar bien rápido. Porque tiene que ir a ver algo de las placas y a grabar, creo que una música para una canción que vamos a grabar. Qué sorpresa. Pero pronto se las tenemos. Y pues sí, es lo que le voy a hacer desayunar bien rápido. Él quiere huevo con chorizo y salsa del pato. Es lo que quiere él. Así que es lo que le voy a hacer. Y después me pone a limpiar. Y ya. No más, no tengo mucho más que hacer. Ocupo jabón de lavar, ya no tengo. Yo creo que me dejen algo de desayuno. Sale, buenas tardes, aquí estamos, el día de hoy es viernes por la tarde porque me acabo de levantar hoy, fue día de descanso, están cortando el pelo, ahí está la señora, ve nomás, propietaria de Pelitos, chequen nada más el show, traigan a sus niños, ahí donde los pueden sentar y no se van a mover para nada, al contrario, van a estar contentos de estar sentados cortándoles el pelo. Pues no, cuenta, muchas gracias a todos, gracias por estar viendo por ahí nuestros videos a través del YouTube. Y aquí estamos, la gente que anda en Sacramento o usted que anda de visita aquí en la ciudad, quiere cortarse el pelo, quiere cortar el pelo a sus niños, pásenle aquí, lo atienden machín, le cortan el pelo bien machín y vean nomás, bien atendido, no lo molestan para nada más, se queda uno, si se queda uno dormido le dan un cachetadón para que se despierte y ya está listo. Así que bueno, saludos. Aquí estamos, buenas noches. Vamos de bajada, quiero grabar mi último video porque mi compadre le vale madre. Allá atrás decía el anuncio que alcancé a ver fue un 5. No sé si era 15 o 75 porque mi compadre viene a 85 valiéndole madre. Él viene alegando que es 5. Miren, les voy a enseñar el camino. Sí. Saludos. La velocidad dice 75. Es que este carro no quiere parar, va solo, mira.
Oh, es que tiene que decirle kit. Baja la velocidad. Está bien, está muy oscura esta madre. Aquí vamos, buenas noches, vamos el rumbo a la presentación de esta noche. Y pues, ¿qué les puedo decir? Un día bonito, cero nieve, una noche bonita. Nos acompaña Kevin, ahí está Kevin. Saludos, saludos. Aquí la traigo a la mendiga caja esta que no nos deja acomodarnos bien. Allá viene Oscar enfrente, viene Jorge manejando. Como siempre, raza. Como siempre. Sea su carro. Siendo su carro, ¿no? Él de todos modos tiene que dice, manejar. Dice, véngase en mi carro para que ya no se lleve el de usted. No maneje. Y ya que, compa, maneje. Chingado, mejor me traigo el mío. Ahí está, bueno, estos son los. Son los pasajes, y no de un soldado, sino de unos músicos. Arre. Sale, buenas noches, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a tocar esa noche. Ahorita vamos a hacer Sancho. Estamos a punto, ahorita vamos a hacer soundcheck. A crear las cosas, a ver qué tal soy. Otra vez si pongo a grabar. Buenas noches, pues normalmente siempre terminando una presentación aquí en Reno, en la ciudad de Reno, Nevada, paramos en un casino. Esta ocasión paramos aquí en un casino que está bien chido, pero bien chingón, bien chido. Y bueno, podemos jugar un ratito, ¿sale? Bueno, vamos a darle. Entonces nos vemos. Nos encontramos aquí ya afuera, ya vamos rumbo a casa. Nos tocó, perdimos el día de hoy, hombre. Teníamos $60 en la bolsa y los perdimos. Allá anda un vato que anda pedo, a ver si lo alcanzan a ver. Allá en el rincón, ¿sí lo ven? Allá, sí, le andan haciendo de tos. El vato anda tomado. El alcohol no está bueno. Este lugar está muy padre. Se llama Grand Sierra Resort. Como lo pueden ver, está súper padre. Está súper chido. Está aquí en la... Está en el corazón de Reno, Nevada. En un lugar que se llama... ¡Ay, cabrón! Hay un lugar que se llama Sparks, Nevada. Aquí es donde estamos, en Sparks, Nevada. Bueno, pues ya estamos ya. Yo me voy en cero. Mi compadre Jorge se lleva $350. Sale, aquí paramos a... Ay, hijo, no es para acá. Ay, ay, ay. Anda viendo para otro lado, ya para un barranco. Paramos aquí en una zona de descanso. A hacer del baño, porque ya me anda del baño. Siempre que como algo con queso, me anda del baño. Y bueno, aquí estamos. Como pueden ver, esta es la nieve. Chequen el rojo. Ahí hay más nieve, miren allá atrás. Toda esa nieve que está allá. Watching. Watching, ahí está. Ya está cayendo mucha nieve por acá. La gente allá de aquel lado, están todas las montañas allá, mira arriba. Está todo lo más helado. Aquí está frío, machín. Sale. Los dejamos porque ya es hora de irnos para el Sacramento, que está bien mendigo helado. Nunca han visto. ¡Ay, pendejo! Me di en el puro codo. ¡Ay! Leo, ¿tú quieres ver Coco, verdad? Sí. Ok, mira Coco. Mami, ¿y dónde mi brazo?
No. Estás triste, mi amor. You come to watch Coco and it's not out yet. You have sad. Teenager and sad. Aquí en la casa con bien calientitos con la chimenea. Los envidiosos dirán que es la tele. Aquí junto a la chimenea calentándome. So warm. I want a hot chocolate now. Ay, me quemé. Cuidado, Leo, te vas a quemar. En el árbol, mira. Go away, kitties. This is not your house. Una sopita de fideo con papas, zanahoria, ejotes, pollo, cilantro.